Quiero dar las gracias al Círculo Intercultural de Amistad Hispano-Árabe por este reconocimiento y a Casa Árabe por ser anfitrión de un acto tan necesario en los tiempos que corren. Hablaba Antonio Gala de la amistad como el cordón umbilical que ha unido siempre a dos pueblos que son el mismo. Y la amistad tiene también su raíz en la palabra amor. Y es cierto que esta relación entre pueblos hermanos muchas veces ha tenido más de tensión y de recelo que de amor, que es verdaderamente lo que nos ha unido y lo que nos une siempre. Yo creo que es importante mirar hacia atrás siempre, pero creo que es mucho más importante mirar hacia adelante. Y es completamente urgente y necesario el tomar conciencia del elemento andalusí como seña de identidad clave en nuestra ADN cultural, tanto hispano como andaluz en particular. No podemos entender la realidad que nos rodea si no nos ponemos las gafas y vemos que las huellas andalusíes están en las piedras, en los documentos, pero también en nuestra forma de oler, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de cantar. Y estos gestos de reconocimiento como el que hacéis es muy necesario porque hace mucha falta. A mí me sorprende que todavía hoy la palabra morisco andalusí no aparezca en el Código Civil y sí aparezca, por ejemplo, la palabra sefardí, y donde existe la misma razón existe el mismo derecho. Me sorprende que no se le haya concedido a los descendientes de moriscos andalusíes el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, cuando es completamente necesario reconocerlo en ellos, porque ellos somos nosotros. Y me duele que haya afrentas permanentes a nuestros pueblos hermanos, cargados de tópicos, de estereotipos, que nos dañan. Por eso, mi labor humilde es simplemente la de actualizar ese legado, el de intentar hacer romper que está por todas partes como el aire que respiramos. Y por eso es tan importante la labor que estáis haciendo vosotros, tanto el Centro Intercultural de Amistad Hispano-Árabe como Casa Árabe aquí en Córdoba y en Madrid. Más que un reconocimiento hacia nosotros, que quede como un reconocimiento mío hacia vosotros.